El subterráneo es, sin duda, un símbolo de los tiempos que corren. Un laberinto donde en silencio nos cruzamos con nuestros semejantes, sin saber quiénes son ni a dónde van. Cientos de andenes en los que aprovechamos para establecer un balance, rever una situación e intentar abordar, más que un tren, un cambio de vida. Es un extraño juego en el que nos sumergimos por infinitos túneles sin darnos cuenta de que en cada trasbordo estamos cambiando definitivamente nuestro destino. Con el subte descubrí la más poderosa máquina de mirar, pero nunca llegué a imaginar lo que al poco tiempo me iba a ocurrir. Atención, cochera. Aquí Bolívar. Conteste, cochera. ¿Podría contestarme alguien? Aquí, cochera. Bolívar, lo escucho. Recibí un llamado de Plaza Italia. Estamos atrasados y con sobrecarga. Mande otro convoy. ¿Me escuchó? Ya mandé todo, Bolívar. ¿Cómo todo? ¿Qué quiere decir todo? Saqué el último coche hace rato. Acá no me queda nada, ¿eh? ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Cómo que no va a tener más trenes? Tiene que tener uno más, por lo menos. No tengo nada. Bueno, está bien, está bien. Voy a ver dónde saco otro. Pero usted fíjese bien en su lista. Tiene que tener uno más en otro sector y usted no se da cuenta. ¿Me entendió? Mire, Bolívar, le repito. Aquí no tengo nada que revisar. ¿Pero cómo me dice eso? Thank you.
Sí, aquí Juan Vega. No lo entiendo. ¿Qué se perdió? ¿Qué? ¿Ahora qué? Y seguimos derecho, ¿no? ¿Derecho derecha o derecho izquierda? Si no prestan atención, nos vamos a quedar aquí toda la noche. Jefe, ¿para dónde agarro? Pere, ¿no ve que no podemos avanzar? Bueno, pero si es por lo de las luces no vamos a ir a ningún lado. Además hay un montón que fallan. ¿Pero qué está diciendo, hombre? Hola, sí. Por favor, comuníqueme con el director general. Señor director. Vega, espero que tenga una buena razón para haberme hecho bajar hasta acá. Siento aquí, Brad, respirando un poco de aire fresco. No puedo soportar el encierro de las oficinas. Como para agarrar una de estas rutas y no volver más a la ciudad. Para eso las hago. Si le pido esto a alguno de los arquitectos del estudio, van a pensar que tiré del todo. Y yo, Brad, no estoy con ganas de volver a los subterráneos porque algún delirante se le ocurre. Para mí esa obra está concluida. Sí, pero yo no sé en qué le puedo ayudar. Yo no participé del proyecto. Y además no soy arquitecto. No necesito un arquitecto. Además nadie quiere volver ahí abajo con el calor que hace. Lo llamé a usted que le gustan los problemas. De hecho, se dedicó a las matemáticas, ¿no? Topología. ¡Oh! La fascinación por el análisis de las superficies. Una fórmula, un cálculo, y lo guardan adentro de un libro. Me parece tan extraño como los planteos que hace el director de subterráneo, sí, ese Blasi.
Ah, vaya y vea qué le pasa si me saca un problema de encima. En una de esas encuentra ese loco interesante. Aunque lo dudo. En fin, no quiero agotarlo más. Cuando terminamos la construcción del perimetral, todo anduvo bien y se acabó. Ahora tienen desperfectos. Otra cosa, por si hay problemas. Los planos originales están en el archivo de obras públicas. Los nuestros son copia idéntica de los aprobados hace años. Pero eso es un detalle, en verdad, no sé qué quieren. Tratándose de Blasi puede ser cualquier cosa. En fin, no me busquen para nada. ¿Y esto para qué sirve? No sé. Me dijeron que potencia la percepción. Resuélvalo. Ah, dígale a Blasi que me fui muy lejos. Por la autopista. Le aseguro que estamos haciendo todo lo posible. Pero, ¿usted se imagina que yo no puedo buscar por toda la red por una suposición, señora? Pero usted sabe cómo son los pibes. Se fascinan con el subterráneo. Señora, 5 millones de personas pasan todos los días. Discúlpeme. Es su responsabilidad. Si usted no sabe dónde está, no es mi problema. Señor Blasi, llegó el de la constructora. Que pase, que pase. Sí. Sí, señora, comprendo. Comprendo. Discúlpeme, señora, pero... ¿Sabe lo que pasa? Tengo cosas que atender, señora. Adelante. Señor... Daniel Pratt. Perdón por el asombro, pero esperaba ver a mi viejo amigo Decker. ¿Llegará más tarde, quizá? Porque le dije que necesitaba su presencia. No, mire, el arquitecto Decker tuvo que salir de viaje urgente y, bueno, me pidió que lo reemplace. Pero si será jodido, como si esto fuera una pavada. Le pedí, por favor, que no me largara en banda. Él me dio las instrucciones a mí para poder solucionar lo que usted necesite. ¿Pero qué me va a ayudar usted si no tiene la menor idea de lo que se trata? Por lo menos me hubiera llamado por teléfono. Decker, ¿cree que estas son cosas para principiantes? Soy topólogo. Matemático. ¿Para qué sirve eso? Es una rama de las matemáticas que investiga las superficies y las convierte en fórmulas. Muy útil para mis nervios. Esto es el colmo. Mire, vuelva al estudio y dígale... Señor Blasi. ¿Pero qué pasa hoy que nadie pide permiso? Está pasando de nuevo. Venga. Necesito que preste mucha atención. Quiero que vea todo lo que está pasando para que le diga de que esto no es joda. Si lo llamé, no es porque soy un histérico, sino porque tengo mis motivos. Eso sí, le voy a pedir que tenga cierta cautela con todo lo que oiga o vea. No lo ande comentando a cualquiera. Usted sabe cómo es todo. Después sale cualquier cosa en los diarios y uno queda pegado por nada. Imagínese que un hombre como yo no puede descuidar esos detalles. ¿Cómo? Esta tampoco funciona. Que la arreglen enseguida. Millones de personas circulan por estos túneles a diario. No se los puede controlar a todos. Mire si alguien pone una bomba. ¿De qué nos disfrazamos? ¿De qué nos disfrazamos? Todo lo que ocurre acá adentro es mi responsabilidad. Imagínese que ser el director general de este lugar no es fácil. Esto es una maraña.
Señor. Sí. Tenemos al tren 101 proveniente de Seiza detenido en el túnel de acceso. Ya le di la orden de paso. Está bloqueando dos niveles y no quiere avanzar. Circuito abierto con el 101. Pueden comunicarse. Interno 101. Le habla el director general. ¿Qué pasa si no avanza? De rojo paso a verde y de verde a rojo. No puedo arriesgarme. ¿Cómo sé si no hay tren del otro lado? El paso está bloqueado. Negativo, 101. El paso está libre. Sí, no, señor, pero usted sabe que está prohibido. Mire si chocamos. Siga adelante, 101. Le repito, el paso está libre. Pero escúcheme una cosa, yo no... ¡Siga! No... ¡Le ordeno que siga! ¡No puedo! ¡Siga! Si esto sigue así, lo único que nos queda es interrumpir la línea y recorrer todo el sector. No me parece conveniente. Desde que se inauguró el perimetral, el sistema es demasiado complejo para cerrarlo. ¿Qué pasa con usted que le digo que avance y usted no lo hace? Pero la luz cambiaba constantemente. ¿Qué quiere que hiciera? Si viene el 86 en el empalme, mire si chocamos. Bájeme el tono, que por algo soy el director general. Le estoy diciendo que usted avance y usted tiene que avanzar. Pero hay un reglamento que respetar, señor. La luz roja no se puede avanzar. Mismo si anda mal, no se puede avanzar. ¿Qué reglamento ni reglamento? El único que sabe qué es lo que se tiene que hacer soy yo. Y usted me tiene que hacer caso a mí. Pero no, señor, no puede ser. Son directivas de la empresa. Está en juego la vida de la gente. No, no se puede hacer. Le vuelvo a repetir que el único que sabe qué es lo que se tiene que hacer soy yo. ¿Ah, sí? Maneje usted entonces, señor. Acérquese. No creerá todavía que le miento. Supongo que se habrá dado cuenta de la gravedad del problema. Las luces detectan el paso de trenes donde no los hay. O sea, fallan. Se producen cambios de vías aun cuando no los ordenamos. Y hay un tren completo que no podemos encontrar. Hay tanta cantidad de túneles que no tenemos el personal suficiente para buscarlo. Hoy a la madrugada, a las 12 de la noche, van a venir algunas autoridades a la estación Parque para hacer una recorrida del lugar donde se vio al tren por última vez. Se supone que yo voy a tener que darles una explicación de lo que pasó. Lo ridículo es que no tengo ninguna respuesta, porque no sé lo que está pasando. Y soy el director general. Oiga, necesito todos los planos que aprobó el ministerio. Por si preguntan algo, ¿vio? ¿Cómo explico la desaparición de un tren completo? Confío en que usted venga con los planos. ¿Cómo me dijo que era su nombre? Daniel Prat. Ah, bueno. Bien, señor Prat. Lo espero esta noche. Y si se le prende la lamparita, no deje de avisarme. Sí, el arquitecto Decker, por favor. No, el arquitecto no se encuentra. ¿De parte de quién? Daniel Prat. ¿Quiere dejar algún mensaje? Sí. Que llame al ministerio y me autorice a hacer unas copias de los planos del perimetral.
30 años ordenando estos archivos. ¿Estás seguro de que están por acá? Por supuesto. El asunto es dónde. Ahora justo se les ocurre cambiar de edificio. Lo habrán hecho a propósito. Perdone, ¿qué licitación me dijo? La última, la del perimetral. A ver, déjeme pensar. Creo que por aquí vamos bien. 31, 32, 33, 34. Ya hubo otras mudanzas, pero dentro del edificio, a otros pisos. Hace años hubo una tormenta que hizo que todos estos archivos flotaran durante días. Es en el estante de arriba, sección G110. Deje que subo yo. Pero acá no hay nada. No puede ser. No hay nada acá. No estará en otro lugar. Fíjese bien. Es que está vacío. Vengo. Ya vengo. Parece que no tiene suerte. Esos los retiraron. Pero ¿cómo? ¿No es que no se pueden retirar planos originales? Depende quién los pida. Como siempre. En este caso, el que los retiró figura como un asesor del proyecto. Así que no puedo decirle que no. ¿Me entiende? Creo recordar al tipo. Era un hombre muy callado que tiempo atrás solía venir y se pasaba horas revisando esos planos. Aquí está, Hugo Mistein. ¿Usted tiene algo que ver con él? ¿Esta es la cátedra de topología 3? Sí. La conclusión es que los dos espacios topológicos, que si bien formalmente no son idénticos, son los mismos que se aplican para todos los fines prácticos. En otras ramas de la ciencia, si por ejemplo un astrónomo presenta una teoría sobre el universo aceptable para el hombre de la calle, seguramente estaría equivocado. Pero si alguien dijera, por ejemplo, que en ciertas regiones el tiempo se paraliza, por lo menos habría que escucharlo. Puede que tenga razón. Las ciencias y la filosofía aún son poco descabelladas, señores. Gracias. Por hoy es suficiente. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted es alumno? No. No, ya no. Egresé hace un tiempo. ¿Y en qué puedo ayudarlo? Bueno, es que estoy buscando a un profesor que estaba a cargo de la cátedra. Por lo menos lo estuvo durante muchos años. ¿El doctor Mistein? Uh-huh. No, pierde su tiempo. ¿Cuánto hace que no lo ve? Hará unos 5 años, más o menos. Usted debe ser seguramente de la última camada que lo tuvo. Poco tiempo después se fue de la universidad. ¿Por qué? Estaba abstraído, había perdido interés en las clases. Tenía la cabeza en otra cosa. Y usted no sabe cómo localizarlo, ¿no? Sí, posiblemente. Tengo un teléfono y una dirección vieja donde nosotros solíamos llamarlo. Él se negaba a atendernos y no supimos nunca por qué. Vaya uno a saber qué fue de él. Los pocos que quedamos en esto, acá está. Lo apreciábamos realmente. Bueno. Discúlpeme, se me hace tarde.
Adiós. Gracias. ¿Sabe dónde puedo encontrar un teléfono? Abajo. Gracias. En su suelo. Hola, sí, ¿puedo hablar con el profesor Mistein? No. ¿Pero está el profesor? No, no está. ¿Y me podés decir a qué hora vuelve? No sé. ¿No sabés a dónde fue? Yo qué sé dónde va. Pero si quiere dejarle un mensaje, toma otro. Sí. ¿Tenés con qué escribir ahí? Sí. ¿Y usted quién es? Soy Daniel Pratt. ¿Pratt? Sí, del Estudio del Plata. Es por un trabajo que él hizo para los subterráneos. Más despacio. Necesitamos unos planos. Thank you.
¿Vos vivís acá? Quería ver si estaba el profesor Mistein. Él vive acá, ¿no? Llamé varias veces antes de venir, pero no es nada fácil comunicarse con este lugar. Pensé que quizás el teléfono estaba descompuesto y, como necesito hablar con el profesor, decidí venir. Llamaste una sola vez. Y te dije que no estaba. Por ahí ya volvió. Vine a buscar unos papeles de trabajo. Los tiene él y yo los necesito. Mirá si está en el departamento y le pasó algo. ¿Y si me estás mintiendo? ¿Cuánto hace que no lo ves? Si te robas algo, grito. Thank you.
Espera. Dale, vamos. Espera. ¿Sabes cómo volver a tu casa desde acá? Es que tengo una reunión ahora y a los señores que me esperan no les va a gustar nada verte. A mi mamá tampoco le hubiese gustado verte. Pero te dejé pasar igual. Dale. Disculpe, el director general. Allá, en el segundo subsuelo. A buscar un tren fantasma. Séntate ahí. Me tenés esto, te quedás acá y no te moves, ¿sí? Está. Perdón, estoy buscando al director general. ¿Está por acá? Esto está fuera de servicio. ¿Quién autorizó a entrar acá? ¿Qué haces acá? Señor Blasi. ¿Por qué tardó tanto, Pratt? ¿Esta chica viene con usted? Lo lamento, no pude venir antes. Me fue imposible llegar antes. Pero creo que sé de qué se trata. ¿Estos son los planos del ministerio? ¿Pero qué le pasó? Espero que sepa lo que va a decir. El tren sigue sin aparecer y yo no quiero tener más problemas de los que tengo. Ahora, venga conmigo. Toma. Te lo dejo para que juegues mientras hablo con esta gente. Bueno. Exactamente. Ya revisamos todo. Además, las señales están en perfecto. Señores,
el señor Daniel Pratt, en representación del Estudio del Plata. Son los que construyeron el enlace perimetral. El señor Ken, nuestro jefe de ingenieros. El señor Aguirre, en representación del intendente. El doctor Canotti, del Hospital Militar Central. El doctor Nazar, de la Aseguradora del Sur. Y nuestro maquinista, Edmundo. Usted trate de puntualizar, por favor. ¿Lo vio o no lo vio? Sí, es decir, prácticamente lo hemos visto. Fue cuando encontramos esa luz roja justo a la entrada del empalme de General Paz. Pero ese no podía haber sido otro tren. Todos los trenes han sido retirados de las vías, excepto este. Somos los únicos que hemos estado viajando en el sistema en las últimas 4 horas. Cuando Edmundo se detuvo frente a la luz roja, yo pensé que estaba descompuesta. Por eso le dije que siguiera adelante. Fue entonces cuando escuchamos el ruido del otro tren que pasaba por el cruce. ¿Usted lo vio? No pudimos verlo, no. La luz está justo detrás de una curva, pero todos lo oímos. ¿Y por qué no lo siguió? Bueno, no estábamos seguros de la dirección en que iba. Nos podíamos haber equivocado. Eso fue a la 1:38, ¿no? Sí, la primera vez. La primera. Señores, esta charla es totalmente inconducente. Entonces volvió a ocurrir más tarde. Sí, pero no en el mismo lugar. Encontramos otra señal roja cerca del empalme Lugones, ayer a las 2:15. Y después también a las 3:30. ¿Vio el tren a las 2:15? No, tampoco lo vimos, pero sentimos la vibración. Ahí sí, traté de alcanzarlo, pero se debe haber desviado en el enlace General Paz, porque hay un declive más allá de la luz. Es imposible que ese tren haya estado circulando durante todos estos días sin que nadie lo viera. Lo que es imposible es que usted se sorprenda, siendo el principal responsable. Ahora, en el momento en que... Un momento, joven. No hemos venido a escuchar preguntas, sino a hacerlas. Pasó por acá, ¿no es verdad? Pasó por abajo. ¡Claro que no! ¡Pasó por acá arriba! ¡No! ¡Pasó por aquí abajo! ¿Qué está pasando, Blasi? Usted mismo lo vio. Pasó por aquí abajo, ¿no es verdad? Sí. ¿Realmente no lo vieron? Lo oímos. Pasó por acá arriba y me parece que en esa dirección. Maloney, regrese abajo. Permiso. Dígale a las autoridades que enseguida sí. Voy. Ingeniero, ¿hay alguna manera de comunicarse con la usina central? Sí, claro. Acompáñeme. Dice el señor Blasi que ya viene.
Cocina central, soy Ken, es urgente. Informe qué lectura tiene el sector 4. Consumo equivalente de iluminación estándar en túneles y estaciones. Más un interno rodando. Especifique el consumo, por favor. Todo normal, jefe. Solamente los tenemos a ustedes circulando. Corten ya mismo todo el suministro principal de energía hasta que yo les diga. Vigilen los monitores y avisen ante cualquier cambio. Esto es una locura. Estuvimos transitando en un solo vagón. Es demasiado consumo. ¿Qué está pasando, Blasi? Tuvimos indicadores de un tren circulando por el sistema. Cuando sabemos que el circuito está interrumpido. No sé, tal vez solo se trate de una fuga. Sí, claro. La fuga de un tren dentro del sistema. Ahora vamos a comprobarlo. ¡Reanuden el circuito! Ahora hay consumo en varios sectores. ¿Usted autorizó alguna maniobra? Lo están registrando en distintas zonas de la red. ¿Podría ser que los vagones se hubieran desenganchado? Por favor, ¿nos pueden explicar qué está pasando? Señores, creo que el joven tiene algo para decir. Tenemos un tren con gente. Desaparecido. Pero el sistema es cerrado. Los trenes no pueden salir. El 86 está en el sistema. ¿Pero qué está diciendo? Se revisó todo el sistema y no está. ¿Qué se cree? ¿Que estamos jugando a esconder el tren? Cállese, doctor Nazar. Déjelo seguir. Que concrete el punto. Sabemos que el tren estaba camino a Plaza de Mayo la mañana del 4. Pero también sabemos que nunca llegó. Vaya novedad, Pratt. Y cuando entró en el túnel que cruza el arroyo Maldonado, se convirtió en barco. Y ahora navega rumbo al África. Discúlpeme, doctor. ¿Cómo puede explicarme que un tren pueda circular por las vías desde el 4 de marzo hasta hoy sin ser visto? Ya pasaron casi 5 días. Es exactamente así, ingeniero. Es que el tren no puede ser visto. Este tren, el interno 86, sin presentar ninguna falla mecánica, con toda la red funcionando a pleno, con otros 300 trenes circulando, en algún punto de su recorrido, se fumó. Dio con un nodo. ¿Un nodo? ¿Qué es un nodo? El sistema mantiene limpias las vías. Y en ellas no circulan más que trenes. Sigue sin entender. Un nodo no es una obstrucción. En el campo de la topología, un nodo es una particularidad. Un polo de orden superior. No entiendo nada de lo que dice y no creo que nadie lo entienda. Doctor Nazar, no complique más las cosas. Creo que todo esto lo causó el nuevo ramal. ¿Y qué tiene que ver el perimetral con todo este asunto? El sistema es una red de una asombrosa complejidad topológica. Ya lo era desde las últimas ampliaciones. Pero el perimetral la hizo algo absolutamente singular. Todavía no lo comprendo del todo. Pero creo que el nuevo ramal ha llevado la conectividad de todo el sistema a un orden tan alto que no sé cómo calcularlo. Supongo que ha llegado a ser infinito. De ser así, señores, podríamos deducir que el sistema se comporta como una cinta de Möbius.
¿Me permite? Si observan este papel, se pueden dar cuenta. Esto es una simple cinta, con dos caras. Pero uniendo los extremos, de esta manera, obtenemos una cinta muy particular. Es una cinta de una sola cara por la que podríamos circular permanentemente, sin fin. Pero esto, trasladado a una red subterránea, debe tener un número infinito de particularidades. ¿Pueden imaginarse cuáles serían las propiedades de una red como esta? Tampoco yo puedo. A decir verdad, la estructura de todo el sistema con el perimetral está más allá de mi alcance. No puedo hacer más que meras suposiciones. Esto es el colmo. Tenemos 200 kilómetros de túneles. ¿Cómo puede ser que una superficie finita pueda convertirse en infinita? Es una buena pregunta. Pero sea como sea, sucedió. ¿Sobre los pasajeros, tiene alguna buena idea? Lamentablemente ninguna. A ver, Pratt, un momento. Si el causante de la confusión es el perimetral, primero lo cerramos. Y después, si las cosas son como usted dice, podemos seguir las operaciones normales, sin peligro de colisión. Si cierra el perimetral, nunca reaparecerá el tren. Lo que no es seguro es que cuando reaparezca esté circulando en la dirección correcta. Y en ese caso, es posible un accidente. Señor Blasi, ¿cuánta gente supone que hay en ese tren? Bueno, creo que 30 o 40 personas. Oiga, Pratt, ¿usted quiere que creamos que el tren ha saltado a otra dimensión? Que no está realmente en el sistema. Que se ha ido. ¿Es cierto eso? Es una manera de decirlo. ¿Y este comportamiento peculiar ha sido producido por ciertas propiedades matemáticas asociadas al nuevo enlace perimetral? Exacto. ¿Y no hay nada que podamos hacer para traer al tren otra vez a esta dimensión? No sé de nada. ¿Y esta es la posible explicación? Usted es un desubicado. ¿Y este es el aporte del estudio? ¿Alguna otra idea? Es una desgracia que esto no tenga a nadie que pueda dar una explicación coherente. Posibilidad de colisión. No podríamos dejar abierto el enlace perimetral, pero sin que pasaran trenes por el mismo. De manera que si el tren perdido aparece, no podría chocar con otro tren. No, sería una protección inútil, porque ahora con el nuevo enlace es la red entera la que tiene una conectividad infinita. Oiga, señor matemático, ¿usted cree que me hizo un favor en este asunto? No lo quiero ver más por aquí, ¿me entiende? Señor Blasi, señor Blasi. Encontré a esta chica en el primer nivel caminando por las vías. ¡Guau! ¿Y ahora dónde vamos? A ninguna parte. Además, vos tenés que volver a tu casa. Ahora te deben estar buscando. ¿Qué? ¿Ahora? ¿A mi casa?
justo ahora. ¿Damos una vuelta? No. Anda vos si querés. Yo necesito quedarme un poco acá. Atención, señoras y señores. No dejen de probar esta gran atracción. La vuelta a la montaña rusa más rápida que usted haya conocido. Va a comenzar ahora, señores. Pasen, por favor. Anímense a subir. Una nueva vuelta está por comenzar. Thank you.
Le costó llegar, ¿no? Doctor Misten. Cálmese. Sé que tiene muchas preguntas para hacer. Viajamos a una velocidad imposible. Un simple cambio de vías. El tren cruza un empalme después de una curva. La combinación justa, en el momento adecuado, para aplicar las propiedades de una cinta de Möbius. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Pero claro, estamos tan ocupados en buscar valores externos que no nos damos cuenta de lo que realmente importa. Pero esto es importante. Bastaría con decirlo para que todo cambie. Pero usted lo dijo. Usted lo explicó perfectamente. Hoy pasé por la estación Parque y lo pude observar detenidamente mientras intentaba explicar la teoría de Möbius. ¿Acaso alguien le creyó? No. Pero a usted le creerían. No. Yo hubiera usado las mismas palabras que usted. Hubiera dicho la misma verdad. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde ya nadie escucha, mi querido Pratt. ¿Qué piensa hacer con todo esto? Nada. ¿Cómo nada? No se preocupe, Pratt. Ya llegará el momento. Y ellos no entienden lo que está pasando. Ellos jamás podrán despertarse antes de haberse dado cuenta de que están dormidos. ¿A qué le teme, Pratt? Al vértigo. ¿Es normal? Nadie puede enfrentarse al infinito sin sentir vértigo. Nadie puede experimentarlo sin sentir un desconcierto profundo. Estamos moviendo a la velocidad del pensamiento. ¿Cómo se podría estar encantado de esta vida, privada de atractivos, de ingenuidad y de espontaneidad? ¿Cómo no preferiría quedarme aquí, en las sombras,
Si ahí afuera hay un mar de sorderas que nos está arrastrando a ser irremediablemente desgraciados. No puede ser que todo esto se pierda. Ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huellas. Quedan fijados en nuestras almas. Señor, ya estaba el tren a la mañana cuando llegamos. ¿Cuánto tiempo hace que está acá? No sé, preguntamos al personal de guardia y no saben absolutamente nada. Señor, director, ¿qué hacemos? Espere acá. ¿Blasi? ¿Tanto lío y el tren estaba acá? Moebius. Llévelo a la cochera y que no se hable más del tema. ¿Entendido? Acá no ha pasado nada. Nunca llegué a imaginar lo que al poco tiempo me iba a ocurrir. Cuando alcancé el 86, encontré a mi viejo profesor ya harto de repetir la misma historia, de luchar y hablar hasta el cansancio para luego ser ignorado.
Y en ese preciso instante sentí que confiaba su tiempo a mis manos. No es difícil comprender por qué decido seguir sus pasos en este viaje sin retorno, antes que perder el tiempo tratando de explicar a un grupo de necios aquello que no quieren entender. De cualquier modo, el viejo tenía razón. Vivimos en un mundo donde ya nadie escucha. Entiendo. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? ¿Que se perdió qué? ¡Señor director!